¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Yanin Pegasus en un nuevo gameplay. Y hoy estamos en Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que como veis tengo a Manu, a Reta nivel 14, nivel 15, y al resto Águila, Rock y Larvi a nivel 12. No los he subido de nivel, porque quiero llegar ya rápido a la próxima ciudad. Posiblemente, no sé si para el próximo episodio o para el siguiente los levelearía un poco a Aguilar, Rock y Larvi. Aunque Rock, nuestro Rock, a día de hoy creo que es el Pokémon más poderoso que tenemos en cuanto a movimientos, moveset. Así que tenemos que marcharnos ya de aquí, vamos a ir donde tenemos que estar. Vale, nos sale un Magby. Adelante, Manu. Vamos a escapar de todos los Pokémon. Lo que quiero es pirarme ya de aquí. Vale, otro Magby, no me importan. No me importan mucho los Magbys. Escapamos sin problemas. Vamos a pasarlo un poco a cámara rápida. Los combates que me salen... Es que no veis, salen... patada salto-alta. Como sabía que este me lo iba a cargar de primeras, perfecto. Aunque no me gusta mucho matar Mayhenas. Que sean salvajes. Me gusta más... si es entrenadores. Porque es uno de mis pokés favoritos y no me gusta hacerles daño. Cuidado, cuidado. Pregunta, ¿tengo algún antídoto? Escapamos sin problemas. Pokémon. Mochila. Tenemos una poción que recupera 20 puntos de salud. A ver. Son 14. 1. Quiero llegar lo más rápido posible. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Es para comprobar. Le quedan 7 puntos de salud. 8. Bueno. Le quedan ahora mismo 6. Creo que es por aquí. 5. 4. ¿Verdad? Voy a tirarle una poción porque... es que no quiero que se me muera. Es el inicial. Vale, huimos. Pedazo de ataque me ha tirado. No pensé que tendría tantos problemas. Menos mal. Se me habrá quitado el veneno, ¿no? Sí. ¿Qué tonterías digo? Se me tiene que quitar el veneno sí o sí. A ver, ¿cuánto dinero tengo?
1384. A ver, vamos a irnos a la ciudad anterior. Nos vamos a ir a la ciudad anterior para comprar repelentes. Y esos repelentes utilizarlos en... En la cueva. Comprar. Voy a comprar... ¿Cuántos repelentes puedo comprar? Puedo comprar 3. Voy a comprarme 2. ¿Cuánto son 100 pasos? Entonces, sí, me compro 2. Y voy a comprarme las Pokéballs que pueda, que son 3. Muchas gracias, vale. Vender, ¿qué puedo vender? De este tubo. Desarrollo. Crece marchas forzadas y aumenta tu ataque especial. Y defensa férrea te fortalece y sube mucho la defensa. En un principio no me interesan estas MTs. A ver, las podría vender, sí. Pero prefiero aguantar hasta la liga con ellas. Y si veo que las necesito, pues las utilizaré. Y si no las necesito, pues cuando llega la liga... Si es que llegamos, que espero llegar claramente, pues nos... A ver, me encargo de venderlas allí para poder comprar lo máximo... Las máximas pociones que pueda. Que recordemos que... para la liga, lo de comprar pociones, curas totales y eso, se pueden comprar tranquilamente. Vámonos. Montemoon. Mochila. Vamos a ver. Un Mayena. Escapamos sin problemas. Son demasiado rápidos, en venir. Vale, otro Dinsprays. Tengo que echar a correr. Un Magby. Bien. Mochila. Janin usé repelente. Dime que te piras. Gracias. Vamos. Los 100 pasos están a punto de terminar. Eso está clarísimo. Ya dejó de hacer su efecto. Mira, un Larvitar. Escapamos sin problemas. No quiero problemas en el Monte Moon. Que he tenido ya alguno. Masquerani. Ese Pokémon no es que me mole. Kangaskhan. Dios mito. Vale. Aquí tenemos enemigos. Vale. No, voy a quedarme con la reta. No quiero cambio. Y voy a darle un objeto. Que va a ser restos.
El Team Rocket encontrará los fósiles, los revivirá y los venderá. Sí, siempre son así los malos. Nos enfrentamos contra Jimmy Artisa. Estaba ajustando una cosilla. Vale, Nincado es el Pokémon enviado. Vamos, Arreta, tú puedes. Poder pasado. Me restauré algo de salud. Venga, poder pasado. Ese crítico. Mi ataque subió, eso me gusta. Y mi defensa también. Mi velocidad. Mi ataque especial. Y mi defensa especial. Eso es lo bueno de ese movimiento. Llanto falso. Mi defensa especial bajó mucho. Restos, vale. Y ahora un látigo cepa. Fuera de combate se Nincada. Ratata. No quiero cambiar. Un ultra puño o mega puño debería de cargárselo. Recuperamos salud. Mega puño, venga. Debería de cargárselo. Sí, sí, se lo carga, se lo carga. La pena que no recupera salud el turno que se lo carga. Vale. Vamos bien con los Pokémon. No toques nada. Yo encontraré esos dos fósiles. Son míos. Vale. Tres Pokémon. Un Machop. Vamos con poder pasado. No es muy eficaz. Mega agotar. Lo aguanto. Vale, he perdido energía. Me recupero dos peces. Vale. Vamos con Aguilar. Vamos con su patada ígnea, pero a full. No me lo creo. El movimiento especial de Latios. O Latias. No me acuerdo ahora. Mi defensa especial bajó. Esa patada ígnea rica, venga. ¿Cuánto le quitas? ¡Y lo he quemado! Eso me ha gustado. No. Uf, lo aguantó. Se resiste de la quemadura. Pero esta patada ígnea se lo tiene que cargar. Nuzlef. Tengo que aguantar con este Pokémon. La patada ígnea se lo puede cargar de un golpe. Soy más rápido, eso me gusta. No me lo creo. Hemos perdido a Aguilar. Vamos a enviar a Rock. Hemos perdido a Aguilar. Esa patada ígnea es... era la clave. Un residuos creo que se lo carga. Una pena. Una maldita pena. No me esperaba ese movimiento que lo tuviera. Un Nabra. Tipo psíquico. Vamos a quedarnos con este Pokémon. Y... vamos a tirar de terremoto. Que esto igual le hace mucho daño. Tanto que se lo ha cargado. Es que pensé que se lo podía cargar de un golpe. No me esperaba eso.
Uno para cada. No hay que ser avaricioso. Fossil Helix. O Fossil Domo. Me quedo con el Helix. Obtuvimos Fossil Helix. Muy bien. Pues este es el mío. ¿Qué Pokémon tenemos el primero? Prefiero tener ese Pokémon primero. Aguilar va a ir para Caja de los Muertos. Me cachis en la mar. No puedes huir. Escapamos sin problemas. Utilizamos el otro repelente. Payazola. Este de aquí. Uf, ruta 4. MT-18, sonámbulo. El repelente ha dejado de surtir. Creo que es por aquí la ciudad, ¿no? Vámonos al Pokécenter. Pero ya, ¿eh? Tenemos que dejar ya a los Pokémons, pero aquí. Mover. Caja de los Muertos. Volveat. Perdimos a Lolmanu. Hemos perdido a Aguilar. Ha sido una pena lo de Aguilar, ¿eh? Un millón de pokedólares, cuidado, eh. Vamos a por un Pokémon, ya que tengo todos los Pokémon también, ¿no? Las narices, que no he curado. Vamos. Vámonos a por el próximo Pokémon de la ruta. Ruta 4. Pokémon de la ruta, que es nada más y nada menos que un Houndoom. Me gusta, me gusta. Tengo 13 Pokéballs. Vamos a intentar capturarlo. Uno. Parecía que lo habías atrapado. Danza pluma. Mi ataque bajó mucho. Mi ataque físico, ¿eh? Vamos, otra Pokéball. No, 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 no funciona. Mal de ojo. No puedo escapar. Megapuño se lo carga. Poder pasado se lo carga. Y látigo cepa, no sé. Nivel 15, es que le supero por 9 niveles. Vamos a tirar otra Pokéball. Si no funciona, le tiro un látigo cepa. Uno. No funciona. Por mucho que me baje el ataque, si le hago un mega. Creo que es megapuño, ¿no? Un megapuño me lo cargo. Látigo cepa. A ver si no me lo cargo. No es muy eficaz. Bien, 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 bien. ¡Es físico! Vale. Vamos a hacer látigo cepa todo el rato. Un último látigo cepa.
Curémonos. Mochila. Pokéball. Este Hundo lo tenemos que capturar. Puede ser muy clave en el equipo. Uno. Dos. Faltó muy poquito, faltó muy poquito. No me baja más. Por favor, captúrate. Uno. Solo digo un toque. Vamos, 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 vamos. No quiero tirar otro látigo cepa. Uno, dos, tres. ¡Capturado! Ahí tenemos a ese Hundum. Bien, vamos a ver... ¿qué mote le voy a poner? Vale. Un segundo. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué mote le ponemos a este Hundum? Vamos a ponerle un mote. Y se va a llamar... de Alejandro Skiller 532, es como se llama este suscriptor. Se va a llamar Skiller. Vamos allá. Skiller. Skiller. Ahí te llevas ese mote. Bien, ya hemos capturado al Pokémon. Curamos al equipo. Y vamos a ver. Skiller. Danza pluma, mal de ojo y doble patada. Pues hombre, no tienen... mal set de movimientos. Danza pluma le baja el ataque al Pokémon enemigo. Buah. Pues muy bien. Ya tenemos a el equipo. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado. Si así, no dudéis en dejar vuestro like, un comentario favorito. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, chicos. Y hasta la próxima. Adiós.